Disfruta ser latino a Bogotá, F. Jimena Sariñana, quien actualmente promueve el sencillo, ¿Qué tiene? Considera que la música latina vive un buen momento alrededor del mundo. Estamos viviendo un momento donde ser latino es estar de moda. Estamos de moda los latinos y hay que aprovecharlo al máximo. Somos una cultura increíble, destaca con ilusión. Según las listas de éxito, artistas como Luis Fonsi, Maluma, Shakira, J Balvin y Nati Natasha confirman con números uno en todo el mundo la fuerza de las canciones en español y con ritmo urbano. Para Jimena, este buen momento coincide con su retorno al mundo musical con el sencillo, ¿Qué tiene? Una canción que muestra su nuevo sonido, donde reivindica hacer las cosas sin importar lo que opinen los demás. La canción, junto a otras tres más, se grabó en Medellín, Colombia, con la colaboración del compositor Juan Pablo Vega y los chicos de Icon Music, un colectivo musical especialista en el género urbano. Fue muy interesante fusionar esos dos mundos. Juan Pablo y yo tenemos un sentido más tradicional de la composición. Ellos y Icon vienen del hip hop, del urban. Al final quedó un sonido muy fresco. Estas composiciones avanzan el nuevo proyecto discográfico que, según la intérprete, sale de la zona de confort, prueba otros géneros, con raíces latinas. Es un disco con un concepto muy padre. Me tomo mucho tiempo entre discos porque me gusta reinventarme. Me gusta darle la vuelta a mi música, y que cada disco sea un ciclo de aprendizaje y este disco no es la excepción, añade la mexicana, nacida en Guadalajara. El álbum, que saldrá en el primer trimestre de 2019, es el tercero de su carrera, iniciada hace 10 años con Mediocre, al que en 2014 siguió No Todo Lo Puedes Dar, y jalonada con múltiples colaboraciones con artistas como Miguel Bosé, Aire Soy, y Los Ángeles Azules Mi Sentimiento Apóstrofe. Me encanta compartir la música, creo que es lo que más me gusta de esta vida y de la industria. Conocer artistas, compartir, aprender, verlos cerca, me divierte demasiado colaborar, pienso que nunca voy a dejar de hacerlo. Jimena Sariñana ya está presentando las nuevas canciones en directo, mientras alista el espectáculo de su próxima gira, con la que visitará varios países de Latinoamérica, y ciudades de Estados Unidos y España. Los artistas muchas veces pensamos en la parte del vivo, la actuación en directo, cuando haces un disco. Por eso hay canciones muy movidas, canciones buenas para la bohemiada, gente bohemia, y creo que, en este aspecto, el show muy completo. Sobre la fuerza y presencia de la mujer latinoamericana en la música actual, destaca que artistas como Natalia Lafourcade, Francisca Valenzuela, Carla Morrison y Mon Laferte, entre otras, están siendo directoras de sus carreras haciendo cosas súper bellas. Son todas artistas, comparto con ellas este amor por la música, somos capitanas de nuestros propios barcos. Optimista y sincera, de momento, Jimena Sariñana trabaja en las labores de promoción junto a su hija Franca, una bebé de 5 meses que le acompaña discretamente en Bogotá. No he escrito nada desde que soy mamá, pero sí, te cambia como persona y, claro, te cambia como artista. Responde feliz sobre su nueva maternidad y el proceso de creación.